Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la novena entrega de las tertulias culturales flamencas de la Junta de Distrito del Vivero. Vamos a empezar hoy fuerte con tangos. Nos va a hacer unos tangos José Luis, unos tangos de Enrique Morente, que los titulaba Aunque es de noche. Bueno, pues los tangos, como hemos hablado en otras tertulias, son un palo básico del flamenco y está considerado por los gitanos como su rumba. Tiene varias modalidades, los tangos de Granada, los tangos de Cádiz, los de Triana, los de Jerez, los de Málaga, los extremeños. Pero bueno, este tango en concreto es de Enrique Morente, y como Enrique Morente era muy peculiar, pues los hacía a su manera. Así que vamos a ver cómo nos interpreta José Luis los tangos de Enrique Morente. Vamos para allá. Corriente.
Bueno, ahora va a seguir José Luis, que nos va a hacer otra de Enrique Morente. Se titula La Estrella, si yo encontrara una estrella, la famosa estrella. Muchos cantadores la han interpretado, se la han copiado porque realmente es una canción preciosa. Y tiene una letra muy profunda y con mucho sentido. Hay que escuchar la letra y ver realmente lo que dice. Enrique Morente era un genio y tenía unas letras, pues, como tienen los genios. Este palo le podríamos incluir dentro de lo que son los tientos, porque son tientos azambrados, llevan ese toque y ese compás. Son tientos con un poquito ahí, sí, de zambra. No llegan a ser tangos porque llevan una velocidad más lenta. Así que vamos con ellos. Thank you.
campo de Apure, campo de luces, corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería por dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara, si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería por dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Cambiamos de cantador. Vamos a presentar a un cantador que viene hoy por primera vez a las tertulias. Así que bienvenido, Domingo. Gracias. A estas tertulias culturales flamencas. Es un... Va a empezar cantándonos fuerte, va a empezar por seguirillas. Vamos a hablar un poquito de las seguirillas y ahora ya nos canta Domingo su seguirilla. La seguirilla es un cante sombrío y de carácter trágico, con valores de cante puro y cante muy hondo. Sus letras son trágicas, doloridas y reflejan el sufrimiento del amor y de la muerte. Su origen es incierto. Se cree que deriva de las plañideras. Las plañideras eran unas mujeres que contrataban en el siglo XIX para cantar en los velatorios, dado que era un cante de duelo. Es uno de los cantes que forman la columna vertebral del flamenco, junto con la toná y la soleá. Su nombre viene de las seguidillas y a su vez de las tonás primitivas. Es un cante difícil de interpretar, por eso he dicho anteriormente que va a empezar fuerte, Domingo, pero como Domingo es muy valiente y puede, pues va a empezar fuerte. Como decíamos, es un cante difícil de interpretar. En el baile fue incorporado por primera vez por Vicente Escudero en 1940. Y su compás musical es de un 3x4 y un 6x8, para que lo sepan los guitarristas. Así que, si quieres tú añadir algo más sobre la... Pues ya está, pues. Está bien explicado. Lo comentamos con la seguidilla. Thank you.
no vuela ahí. A ver. El que no vuela a clavito y canela no sabe tinguir a clavito, a clavito. Tangos, pero no unos tangos, como hemos hablado al principio de la tertulia de los tangos, se lo vamos a omitir. Simplemente recalcar que esta variante de tangos que va a hacer Domingo son tangos azambraos, que son más lentos, y los interpretó mucho el Turronero y Chiquetete también, con la guitarra de Paco Cepero, que fue uno de los precursores de este tipo de tangos. Así que vamos a verlo. Vamos por ello. Arañaba el cielo con un cuchillo caliente, viendo el preso entre las rejas, sabiendo que era inocente. Lo
los barrotes de la celda son bordones de guitarra pa' cantar. Y la luna está llorando, y la luna está llorando en la torre del penal. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena. Lágrimas de la noche hacen doblar las campanas, viendo al preso entre las rejas sabiendo que era inocente. Los barrotes de la celda son bordones de guitarra pa' cantar. Y la luna está llorando, y la luna está llorando en la torre del pena. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando un hombre está en la cárcel pagando de la ventana se le escapan los lamentos en la voz de la inocencia que van soldando los vientos. Cuando suba a declarar ante el tribunal de Dios, tendrá allí su libertad. Tendrá así su libertad, tendrá allí su libertad que es la tierra le dio. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena. Sufrimiento. Bueno, seguimos con Domingo y ahora nos va a interpretar una soleá por bulería. Bueno, como hablábamos antes en otras entregas, hemos hablado de la soleá, que decíamos que era la madre del flamenco y todas esas cosas. Bueno, pues es una soleá, pero por bulería. Quiere decirse que va un poquito más acelerada que la soleá normal. Lleva un compás de 3x4, como la soleá normal, como la bulería, pero no llega a ser soleá, por eso se le denomina soleá por bulería. Pero es una soleá, en definitiva. Así que no va a interpretar Domingo Galán una soleá por bulería. Sí.
quiero sin darme cuenta. Y ahora que quiero olvidarte, que trabajito a mí me cuesta. Y ahora que quiero olvidarte, compañerita del alma, que trabajito a mí me cuesta. Cambiamos de cantador, en este caso cantadora, y bueno, ya la conocéis, ha estado ya en varias sesiones, es la que se apunta siempre. Cuando hay algo de esto, yo me apunto a la primera. Bueno, pues nos va a interpretar una farruca. De la farruca hay poquito que hablar, simplemente deciros que va en tonos menores, se suele cantar siempre en tonos menores, y que viene de por ahí, de Galicia, según dicen los entendidos. Es un cante que se hacía en Galicia y al venir a Andalucía se aflamencó y se ha quedado como cante de flamenco, está dentro de los palos flamencos del cante. Y bueno, es un cante que se da mucho al baile, se suele bailar mucho. Farruco la bailaba mucho, el tío Farruco. Yo creo que por ahí le pusieron el apodo ese. No lo sé a ciencia cierta, pero puede ser, porque la bailaba mucho. En este caso no va a ser para baile, porque no tenemos ningún bailador. Nos la va a interpretar Paloma, al cante. Así que cuando quieras. Claudio.
después de esta farruca que nos ha hecho Paloma, que daban ganas de salir y bailarla, nos va a interpretar unos fandangos. Fandangos de Huelva. Los fandangos, que son una forma musical folclórica, una de las más conocidas y extendidas en España. Existen fandangos de Huelva, que son los que nos va a hacer ella, y los fandangos libres. Los fandangos libres no llevan compás. En este caso, los que nos va a hacer Paloma sí llevan un compás. Por eso vamos a ir clavaditos a compás. ¿A que sí? Bueno, ahora vamos a escuchar a Paloma por unos fandangos de Huelva. Los hacía Rocío Jurado, ¿no? Estos fandangos, ¿no? Vale. Deciros que estos fandangos son llevan un estribillo al final. Y normalmente cuando se hace un bloque de fandangos se hacen tres fandangos, se hacen tres cuerpos
y hay veces que se terminan con estribillo, como es el caso, otras veces no. Seguimos con las tertulias y ahora ya cambiamos de cantador. Nos vamos con Domingo. Es que es bueno cambiar de cantador porque así descansan las gargantas. Si no, pues se pegan un palizón. Hay gente que le gusta cantar todo el tirón, hay otros que no. Bueno, hablamos un poquito de la serrana que nos va a hacer Domingo y luego las interpreta. La serrana, que es un cante originario de Ronda, de la provincia de Málaga. Fue un cante campero andaluz, y tuvo carácter de cante jondo cuando el cantaor, un cantaor que le llamaban el Sota, no sé por qué, pero le llamaban el Sota, las aflamencó este tipo de cante, la serrana, y este se las enseñó a Antonio Chacón. Son acompañadas con guitarra en compás de seguirilla, 3x4 y 6x8. Es un cante difícil por alargar y templar los tercios. Por eso normalmente los cantadores las comienzan con una liviana, que es un cante más suave, y luego pues ya ejecutan la serrana. En Cádiz hay un concurso nacional de cante por serranas todos los años en agosto. Lo que pasa es que este año, con lo de la pandemia, pues no se ha celebrado. Sus letras normalmente son de ambiente campero, de la sierra, hablan de los pastores, de los bandoleros, de las cabras, de la nieve, pues cosas de esas que Domingo bien sabe que ha estado en el campo. Así que vamos a oírle a Domingo por serrana. Está nevando.
hemos terminado esta sesión de las tertulias flamencas. Esperemos vernos en la próxima. ¿Quieres añadir algo, Domingo? ¿Vas a venir en la próxima? Darle las gracias a los técnicos, que Son una maravilla. Son buenísimos. Y damos, y a la dirección y sobre todo a Claudio. La próxima vas a venir, ¿no? Te esperamos la próxima. Sí, pues ya está. Además tengo más. Pues hasta la próxima, amigos. Gracias por todo y seguimos caminando.